Romper cadenas, quitar etiquetas, derribar muros. Cualquier eliminación de obstáculos vale si se trata de reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. Por eso y porque hoy es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el kiosco de la plaza lucido de colores, con cadenas que lo bordeaban, dispuestas a ser arrancadas por las manos de los que día a día trabajan por una Segovia más igual para todos. De este modo, y tras la lectura de un manifiesto por parte de una alumna del Andrés Laguna y otra de las concepcionistas, la alcaldesa, los concejales, varios miembros de diferentes asociaciones segovianas y algunos de los representantes de los medios de comunicación han ido poniendo tarjetas y rompiendo cadenas para romper, también, con las prácticas discriminatorias, algunas más arraigadas que otras. Romper con las noticias que promueven estereotipos de género, romper con la imagen frente al talento, romper con el desequilibrio en la distribución de responsabilidades familiares o romper con la escasa representación de las mujeres en puestos de responsabilidad han sido algunos de los mensajes que la ciudad ha mandado, con la fuerza de quien rompe una cadena a la sociedad. A las niñas y a las mujeres que afrontan muchas situaciones en condiciones de vulnerabilidad. Que sigamos avanzando en la igualdad de oportunidades, participación y toma de decisiones. Que rompamos con los falsos estereotipos que relegan a la mujer a un papel secundario por detrás de los hombres. Que en estos momentos de crisis global reivindiquemos los derechos económicos de la mujer y no demos paso atrás en políticas de protección, promoción, empleo. En este 8 de marzo, que es sin duda de los más difíciles y reivindicativos de los últimos años, queremos levantar la voz más que nunca para que la palabra igualdad resuene en todos y cada uno de los rincones del mundo. Tan solo nos faltas tú. Alza tu voz por la igualdad.